Y muy buenos y todos, aquí soy yo Supremo y se me viene otro videaco, chavales. Y el día de hoy estamos en esta Tower Defense, como siempre os digo. Y estamos hoy analizando al señor Buggy. Bueno, vamos a analizar al señor Buggy, el payaso este de One Piece. Espero que os guste el video, te suscribas, dejes tu super like para más. Y ahí está el Game Pro Crack, que va a salir en todos los putos videos. Y no pasa nada, gente, y compartid en tus redes sociales. Y vamos con el análisis. Let's go, baby. Let's go. Bueno, let's fucking go, baby. Estamos aquí adentro y tenemos a Buggy, que cuesta 4 coins, 4 de dinero. Vamos a ver qué cosa es esto. O no, manera no, tío. Vale, Buggy. ¿Esto qué es, tío? Vamos a vender, ¿eh? A ver, lo ponemos por aquí. ¿Y esto qué es? Vale, tiene 24 de daño. A la verga. Tiene 24 de daño ahora mismo. Tiene 2.5 de ¿qué? De velocidad de ataque. What the fuck. ¿Qué coño? Vamos a ver, ¿eh? Es un 3 estrellas. Prácticamente es un 3 estrellas, pero... ¿quién sabe, eh? Te puede reventar. ¡Ojo! Vale, tiene mucho, muy poco daño, ¿eh? Va a tener que poner otro aquí. Tiene muy poco daño, tío. A la verga, tío. Este yo creo que vamos a tener que poner a alguien más, ¿eh? Voy a tener que poner un Minato o algo así que lo ayude. Vaya, voy a poner a Nagato cuando pueda. A que lo ayude, ¿sabes? Porque este Buggy... va, este Buggy... es un 3 estrellas, como podéis saber. Pero prácticamente es uno de los nuevos personajes. Y había que analizarlo, gente. También tenemos que analizar a Sakura, que seguramente lo haga después de este. Analicemos a Sakura-chan. Vamos a ver si hacemos el dinero para sacar a Nagato. Porque aquí va pasando Dios, ¿eh? Voy a poner a Nagato por aquí, ahora. Ahora cuando me deje, ¿sabes? Cuando Buggy... ojo con Buggy, ¿eh? ¡Ay, Buggy! ¡Se te va todo Dios, Buggy! Vale, por atrás está Stampei. Así que por atrás está Stampei. ¿Cuánto tiene el rango Stampei? No lo sé. Pero por atrás está Stampei. Así que vamos a confiar en Game Pro Cra. Y ya está, vamos a confiar en él. Que creo que Stampei puede matar a toda esa gente, la verdad. Y vamos a empezar a subir a Buggy. Su primera TSM es de 4.50 y nos sube daño al 31. Menuda mierda, por así decirlo. No baja malo segundo, a la verga, what the fuck. Espérate. Tengo velocidad de ataque 2.2, ¿eh? No tengo nada de daño, pero es bastante rápido. Pero eso es lo malo, que no tengo nada de daño. Debería tener daño, ¿eh? Voy a tener que poner a alguien, porque si no, no voy a hacer dinero, ¿eh? Vamos a poner a Nagato aquí. Debo hacer dinero, porque si no, no puedo hacer dinero. Prácticamente, si no hay dinero, no podemos analizar al personaje, ¿vale? ¿Y cómo se hace dinero? Pues matando a los bichos, prácticamente. Vale, por ahí está Nagato, ahí está. Perfecto. Vamos a dejar a Nagato ahí. Vale, Zanpei está por ahí atrás, está bastante bien. Tengo que analizar también el Zanpei, no lo he analizado. Pero primero vamos primero con estos personajes, ¿vale? 500, vale, vamos a subirlo. Y no creo que ponga Bulma, porque este personaje no me convence. Pero bueno, vamos a agarrar a Nagato ahí. Ojo, que espérate, ¿eh? Vamos a subir al Reando, vale, que ven los poderosas. Y ya está. 40 de daño, tío. ¿Esto qué es? Pero tiene 2.2 de velocidad de ataque, ¿eh? Pero esto obviamente no lo recomiendo. Este personaje ya lo estoy diciendo desde ahora. No lo recomiendo. Pero espérate, ¿eh? Vamos a seguir analizando. Todavía no demos... veredicto, ¿eh? Obviamente vamos a seguir analizándolo hasta el final. Y ahí es cuando voy a ir mi veredicto, ¿vale? Cuando lleguemos al final. Vamos a esperar a llegar a los 230. A esperar, a ver. 723. Ya en el próximo, ¿eh? Ahora. Vale, ahí está. Ahí. Ahora empieza a ser OE, ¿eh? ¿Cuánto tiene de daño? Vale, tiene daño 50 de daño. Y tira un cañón en 2.7 segundos de velocidad de ataque. Pero es muy poco daño, ¿eh? Es muy poco daño, la verdad. Si tuviera un poquito más de daño, sí. Aparte, ¿qué más vas a pedir de un 6, de un 3 estrellas, ¿sabes? Ahí lo subimos ya al máximo. Ah, tiene muy poco daño, tío. Como podéis ver, 58 de daño, 2.7 de velocidad de ataque y 36 de rango. Y la clave de este video es Buggy el payaso. Esa es la clave, ¿vale? Así que si la dices, te ganas la recompensa. Pues tío, mi veredicto es, gente, que no. Denle de alimentar, ¿vale? Si podéis, le dais de alimentar, ¿vale? No lo recomiendo. Es prácticamente... creo que sea hasta el Buggy primero. Es el Buggy que no tiene ni evoluciones. Puede ser que a lo saquen, no lo sé. Aunque Buggy no es muy famoso en la serie. Pero el último Buggy sí es un poquito más potente. Amora un 4 estrellas, no lo sé. No le aseguro nada. Pero ahora mismo es él el que está reventando a todos ellos, ¿no? Hostia, sí, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Él ahora mismo está reventando a todos esos personajes, ¿eh? Claro, por la velocidad de ataque que tiene lo hace, pero igual no lo recomiendo, ¿eh? No lo recomiendo, la verdad, gente. No lo recomiendo. Si lo cogéis, denle a alimentar. Ahora estaremos probando a Sakura, así que vamos allá. Terminando este, voy a analizar a Sakura. Hostia, que me trabo todo, tío. Se me traba la lengua, loco. La lengua se me traba a veces. ¿Ves cómo se pegan?
Muy poco daño, gente. Yo sé que es un 3 estrellas, pero coño, no le pongan tan poco daño a los personajes, tío. Lo joden, ¿sabes? Mira este que tiene 102 de daño, mira. 102 de vida, que diga. Este va a pasar, ¿eh? ¿Ves? Casi pasa. Lo que lo digo es la velocidad de ataque, no está mal, ¿eh? Pero no, yo lo doy de alimentar. Ese es mi veredicto. Dale a alimentar, si te toca, dale a alimentar. Te va a tocar obligado porque es un 3 estrellas. Los 3 estrellas te va a salir muy frecuente. Pero bueno, gente, ese ha sido mi veredicto. No lo recomiendo para nada. Si lo quieres coleccionar, pues coleccionalo. Yo no lo recomiendo, ¿vale? Le daría de alimentar. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete para más. Deja tu supremo like para más. Compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.